Egunon, buenos días a todos. Vamos a iniciar la última jornada del curso dedicado a la relación entre crecimiento económico y condiciones de vida e inclusión social. Durante dos días hemos tenido distintas aproximaciones a este tema, al problema, una más general en el entorno europeo, con la intervención del profesor Van den Bos y que John Leonardo, que hoy nos va a acompañar también en la primera parte de la jornada, concreto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ayer dedicamos la jornada al análisis de la inclusión social, también en el ámbito del País Vasco, y en los últimos 15 años. Vimos los distintos indicadores para poder medir la situación, en qué situación nos encontramos, a través, además, de indicadores propios más precisos que el indicador europeo. Vimos también las políticas implementadas desde la Administración en los últimos años y la perspectiva desde el denominado tercer sector. Hoy dedicaremos la última mañana a analizar las condiciones de vida en la Comunidad Autónoma de Euskadi y su evolución en los últimos 15 años. Partiendo de las sucesivas encuestas de condiciones de vida que Eustat viene realizando desde el año 1989 con carácter quinquenal hasta 2004, que se ha realizado la última, hemos realizado un monográfico a partir de del análisis de distintas dimensiones que vamos a ver hoy. Condiciones materiales de vida, la familia y las relaciones sociales, el entorno físico, el ocio, el tiempo libre, la salud, los recursos sanitarios, así como la educación, el empleo y las condiciones de trabajo. Eustat ha contado para la realización de este monográfico, como en otras ocasiones, con la colaboración de distintos expertos del mundo universitario, coordinados por John Leonardo, y con los que contamos hoy y contaremos a lo largo del día de hoy para que nos avancen las principales conclusiones de este análisis. En primer lugar, vamos a tener a John Leonardo y a Arantxa Rodríguez, que yo creo que se incorporará de forma inmediata, yo creo que ya está aquí. Sí. John Leonardo y Arantxa Rodríguez, como digo, que nos presentarán, además de una visión global, en primer lugar, el análisis de la primera dimensión, es decir, el análisis de las condiciones de vida y su calidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi, entorno físico y social, como fuente de satisfacción. Voy a dar dos breves pinceladas de su amplio currículum como presentación. John Leonardo Urtenetxe es catedrático de Sociología y profesor de Sociología Urbana en la Universidad de Deusto y en la actualidad desempeña la función de director de Investigaciones Sociales de la Fundación Deusto. Además de este monográfico de condiciones de vida, 1989-2004, realizado para Eustat, coordinó junto con el profesor Mikel Zurbano un informe anterior, también editado por Eustat, el informe socioeconómico. Por su parte, Arantxa Rodríguez Berrio es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y profesora de la Escuela de Trabajo Social de la misma universidad, donde ha impartido distintas asignaturas en varias de sus facultades. En la actualidad es coordinadora de posgrado de la Escuela de Trabajo Social y vicedecana de Innovación y Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y sin más, tras estas dos breves pinceladas, paso la palabra a John Leonardo. Contamos hasta las 10:30, sobre una hora, un poco para distribuir entre los dos. Dejaremos unos 5 minutos para preguntas. Os dejo con John. Bueno, egunon denoi, eskerrik asko. Gracias a los organizadores del acto por invitarnos. Dado que, como ha dicho la presentadora, bueno, pues se trata de expresaros un poco el cambio de las condiciones de vida en la Comunidad Autónoma de Euskadi en un periodo de 15 años aproximadamente, a través de una herramienta que ellos han venido elaborando, las encuestas de condiciones de vida, pues obviamente trataremos, y dado que tenemos una hora para dos ponentes y a efectos de que no sea algo monótono, pues trataremos de hacer una exposición cada uno de aproximadamente 25 minutos, lo más visual que sea posible, y comentar los aspectos más destacados a efectos de que si hay alguna pregunta que hacer, pues quede tiempo después. Dos cositas antes de empezar esta presentación de este monográfico sobre las condiciones de vida, que me parecen importantes antes de empezar un poco esto. Yo lo que, como en la medida en que abro el fuego, me toca hacer un poco la presentación global de los distintos aspectos, de los distintos elementos que han configurado de una encuesta, la encuesta de condiciones de vida, que es amplia, diversa y que recoge prácticamente todas las temáticas. Y lo que voy a hacer en esta presentación es tratar al menos de ver
en una panorámica general, luego cada uno de los ponentes hará hincapié o hará incidencia en los aspectos particulares de cómo han cambiado, diríamos, las condiciones de vida en Euskadi. Y en este sentido, dos cosas me parece importante decir. Primero, la encuesta de condiciones de vida, para que al menos unos las conocemos, a lo mejor otros las conocéis menos, es una encuesta que básicamente todas ellas se basan en percepciones, en indicadores subjetivos, que tienen que ver, diríamos, con los cambios, con las condiciones de vida más o menos que les afectan en los ámbitos más o menos inmediatos. La vivienda, la familia, las relaciones, el entorno, el trabajo, los desplazamientos. Digo esto porque estamos muchas veces acostumbrados a ver, a trabajar con encuestas de indicadores objetivos. Me da lo mismo que sean demográficos que económicos. Y a veces tenemos la impresión de que cuando hablamos de indicadores objetivos parece que eso tiene como más seriedad, como más importancia o más seriedad, o le damos más crédito a los mismos. Cuando hablamos de encuestas de opiniones, cuando hablamos de encuestas de percepción, cuando hablamos de encuestas relacionadas donde la gente expresa, diríamos, parece que no tiene tanta, diríamos, como consistencia. Yo trataré de mostrar, o al menos un poco la idea que te trataré de mostrar, es que curiosamente, es verdad, estamos trabajando, no nosotros, en mérito nuestros del Eustat, y no quiero, estamos trabajando con muestras muy amplias, prácticamente de 4.000 familias y muchos más sujetos. Lo curioso, una de las cosas que me ha sorprendido cuando he tenido que realizar he visto las distintas dimensiones, es cómo los indicadores subjetivos tienen un grado de consistencia tal que vosotros lo veréis, o lo dejaré juzgar, lo veréis a través de los datos, manifiestan perfectamente las tendencias de lo que ha sucedido en este país en los últimos 15 años. En un país en el cual las creencias, los valores, las normas han ido cambiando y donde realmente la cotidianeidad del día a día que nos puede, parece que diríamos, nos hace ver los cambios como algo continuo, como algo que prácticamente no evoluciona de una forma natural, pero donde, como diría alguno, prácticamente casi no nos reconocemos en la historia. 15 años es una velocidad de vértigo de un cambio donde expresa cambios en los modelos de relaciones familiares, en las formas de participación, en un montón de indicadores que están expresados a través, insisto, de 15 años de mantener una herramienta más o menos. Yo ahí es donde le veo la importancia a encuestas de esta naturaleza, no tanto el hacerla como mantenerla en el tiempo y poder compararla, y donde realmente se observa perfectamente las tendencias que han sacudido y han sucedido en la comunidad autónoma vasca. A efectos de no ser demasiado pesado, simplemente voy a decir, yo me voy a limitar en esta presentación, porque yo, pues, de alguna forma, me toca el papel de presentador, ver, diríamos, las distintas dimensiones o algunos indicadores de las distintas dimensiones que luego mis colegas van a expresar de forma mucho más profunda en cada uno de los temas. He tratado de reflejar estas dimensiones, esta panorámica, diríamos, a través, diríamos, traduciendo estas dimensiones, ahí os pongo. No sé si se ve muy bien. Os voy a hacer simplemente una selección de indicadores que están agrupados desde mi punto de vista en estas grandes dimensiones. He elegido 6 dimensiones, algunos indicadores que ellos han trabajado con mucha más profundidad que yo. La primera es las condiciones materiales y recursos instrumentales. Insisto, estamos hablando de indicadores subjetivos. Indicadores subjetivos donde la gente expresa si le llega a fin de mes, si no le llega a fin de mes, donde la gente expresa si ve la situación positiva o negativa desde el punto de vista económico. No estamos hablando de tendencias de la economía, en el sentido de cómo ha ido evolucionando el PIB. Por otra parte, cómo ha evolucionado la vida relacional, que como veremos es un tema importante en nuestra sociedad. En qué medida han ido cambiando las circunstancias. Luego, por otra parte, un tema, un tercero, que cada vez tiene más importancia, lo que llaman la seguridad percibida, que está muy vinculada con la satisfacción residencial, el medio, y que es algo, diríamos, con eso que llamaba Giddens, el bienestar ontológico, ¿no? El grado de seguridad ontológico vital, ¿no? El sentirse, diríamos, aceptado, seguro en una comunidad. ¿Veis otro tema? El ocio y el tiempo libre, donde realmente, es un tema, es un gran espacio abierto donde realmente se ven las prácticas de qué hace la gente con su tiempo libre. Por último, la accesibilidad y la movilidad, que como veréis he tratado de ver un poco uno de los elementos, traducir la accesibilidad y la movilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hoy que vemos los discursos de la sostenibilidad, veremos cómo va evolucionando, sin embargo, lo que es en la percepción y en los desplazamientos diarios de las personas. Y por último, la corresponsabilidad doméstica, un indicador importante, y junto con la participación y la vida asociativa. No voy a dar detalles, ahí tienen los detalles técnicos. He tratado, insisto, me parecía importante dar una imagen global, al menos a mí como presentador en algunas cuestiones, y he tratado de reducir estos indicadores en esa técnica de jerarquización, he tratado de reducir, diríamos,
en una sola mirada a través de, diríamos, de unos pocos indicadores. Si os he puesto ahí en verde, en las cifras en verde, las barras en verde son aquellas dimensiones globales. Y hablo, ahí tenéis el grupo de condiciones materiales y recursos instrumentales. De alguna forma representa, diríamos, cómo han descrito durante estos 15 años, por término general, luego veremos indicador a indicador, las familias vascas, la percepción de las situaciones económicas. Y obviamente se ve algo que es evidente. Es que, pues como digo, lo traduzco en esto, que la mejora de las condiciones materiales de vida durante estos 15 años, al pairo de la bonanza económica, ha sido determinante a la hora de explicar las altas puntuaciones obtenidas. Si veis la escala, todas ellas están exactamente igual. Están de 0 a 10, que es lo que realmente está en una normalización de los indicadores, y veis que hay una estabilidad al alza donde realmente el periodo de bonanza económica responde con el periodo, diríamos, de incremento de la percepción subjetiva, tanto en el conjunto de las condiciones materiales de vida. Os he puesto ya en rojo van cada uno de los ítems, las barras en rojo, aunque no se vean muy bien. Ahí tenéis, diríamos, cuál es, diríamos, la evolución. Este gran capítulo, condiciones materiales, bueno, pues en el indicador, veis ahí, estamos con puntuaciones en relación al tema de la disponibilidad de los servicios del edificio y del entorno. Se refería hasta qué punto la gente tiene los equipamientos cerca, son varios indicadores sintéticos, y la gente valoraba, diríamos, la cercanía, la disponibilidad de equipamientos en el entorno de todo tipo. Obviamente, veis ahí que en principio no he descompuesto, la imagen de la población es una imagen altamente positiva, diríamos, no va a suceder en otros contextos, donde realmente se mantiene, diríamos, una curva constante, ascendente, que de alguna forma están planteando, estamos en una escala de 0 a 10 de prácticamente 7,63, que es altísima. Si vemos en la encuesta de condiciones de vida, lo he ordenado simplemente de más a menos puntuaciones, si veis en este grupo 1, otro tema eran las condiciones materiales del trabajo, la existencia de ruido, frío, y en qué medida la gente e incluso el horario laboral condiciona, valora su propia percepción de las condiciones de trabajo como satisfactorias o no. Veis ahí ya, con menor importancia, ver que estas condiciones de trabajo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, han tenido algún altibajo, pero también se mueven, diríamos, en una alta puntuación. De tal forma que realmente, bueno, si hubiéramos descompuesto este indicador sintético en distintos componentes, habría elementos, diríamos, más mejores y otros peores, pero en definitiva la media de las condiciones de trabajo es relativamente aceptable. Aquí sí empezamos ya a ver algunos de los cambios. La consideración económica subjetiva, es decir, la pregunta a las familias y cómo llega a fin de mes, si tiene restricciones económicas, obviamente se aprecia perfectamente, y ahí lo he puesto con esa especie de curva, los altibajos que se ha producido durante este mismo periodo. Veis ahí que a la altura de 1994, en este mismo ítem, la percepción era, no llegaba siquiera al aprobado. Era la expresión en ese momento, en el año 94, hay una situación, la crisis es relativamente importante, hay un periodo de crisis económica, un punto que es más bien puntual, pero que se expresa en las encuestas de condiciones de vida para volver a ir retomando, no lo he dicho, pero es cada 5 años, como podéis comprobar cuando se hace la encuesta, ir retomando los últimos tiempos y ver realmente cómo estas condiciones de vida, digamos, han ido, cómo está la consideración económica, que se llama subjetiva, es decir, la percepción de si existen o no restricciones, si viven o no con este tema, pues obviamente ha ido retomando hasta alcanzando una puntuación, sobre todo en 1999-2004, que es, obviamente coincide, que como luego veremos, cuando hablamos en otro indicador, la consideración económica objetiva, veremos cómo en el 2004 ya, diríamos, empiezan al menos en la percepción de la gente, a verse los nubarrones. Aquí tenéis, si en la primera pregunta se preguntaba a la gente, ¿tiene usted restricciones económicas en su casa? ¿Cómo vive? ¿Cómo llega? Aquí estamos hablando, es cómo ve la gente la situación económica. Eso llamo situación económica objetiva. Ya veis ahí, nuevamente, que alcanza el punto ya en el 2004, vuelve a bajar, donde la gente ya empieza a percibir un cierto grado, entre comillas, de pesimismo, aunque la puntuación es 5,77 la media, pero sobre 10, pero empieza a haber un cierto grado de pesimismo respecto a cómo encara, diríamos, ve la situación a futuro. Y por último, aquí en este creo que es el último ítem, es curioso, a veces las percepciones van mucho, las percepciones sociales no se ajustan luego a la realidad, o al menos cuando le preguntamos a la gente. Este es un ítem que está metido aquí en recursos, por eso lo he llamado recursos instrumentales, en la segunda parte.
había que meter el ítem en algún lado, era el tema del manejo de los idiomas. Supuestamente todo el mundo hablamos no sé cuántos idiomas, inglés, está puesto en una estructura, y no sé cuántos idiomas maravillosos que manejamos. Cuando le hemos preguntado a la gente, ahí se ve, es el conocimiento de idiomas desde el punto de vista de la comprensión, el habla y la escritura, vemos que todavía estamos con una puntuación de 4,59 sobre 10 en una situación bastante modesta respecto a lo que sería deseable. Con lo cual diríamos, estamos en todavía eso de la sociedad plurilingüe, multilingüe, a pesar de que el discurso pues, lo soporta todo, está muy lejos de, diríamos, de una situación ideal. Pues si el primer capítulo es, diríamos, obtiene, diríamos, una nota de aprobado, por lo menos aprobado en su conjunto, aquí tenéis en verde el segundo capítulo, la vida relacional. Y esto es curioso, pues porque aquí nos encontramos, bueno, el otro día por otras razones lo decía, es verdad que seguimos valorando bien la vida relacional, pero es también verdad que es una vida relacional en la cual es muy poco implicativa. Es una vida relacional de sociabilidad, seguimos valorando los amigos, la familia, pero realmente se aprecia perfectamente, y este es el indicador medio, cuando lo descompongamos esta vida relacional en sus distintos componentes, vemos cómo la privatización, como los modos de vida privados y la ruptura de relaciones vecinales y relativamente colectivas, va siendo una realidad. Ahí tenéis la familia próxima. O sea, se preguntaba en un montón de ítems, es un indicador sintético donde se plantaba a la gente, bueno, qué nivel de relaciones más o menos intensas tiene con los que viven esto, con la familia inmediata. Ahí tenéis que es un indicador ascendente, la gente sigue siendo un valor. Aunque obviamente las puntuaciones están en 5,95, 6, es una puntuación importante, pero están lejos de una escala, diríamos, más o menos alta. Si pasamos de la familia próxima, ya entramos en las relaciones de amistad y la frecuencia, estamos midiendo la frecuencia de relaciones, cuándo salen, cómo salen, vemos que realmente, ya a pesar de que los amigos son muy importantes y todo este discurso, obviamente las puntuaciones son relativamente bajas. Es más, hay un repunte en el año 1999, pero para en el 2004 volver, diríamos, a una puntuación relativamente modesta. Si ya pasamos de este círculo inmediato, los amigos inmediatos, a lo que se llama la familia extensa, las relaciones de parentesco de los allegados más lejanos, nos encontramos en una escala de 0 a 10, con que no llegamos a 3,1. La frecuencia de visitas, de relaciones, es relativamente débil. Y no digamos nada, si ya entramos en algo que ha sido consustancial, al menos en la vida de los barrios, en la vida de las comunidades, que es las relaciones vecinales. Esas relaciones de autoayuda implicativas que realmente... Vemos que cae dramáticamente, vamos, cae, si eran bajas en 1989... han caído desde una perspectiva, diríamos, absolutamente dramática, a la altura del 2004. Estamos en unas puntuaciones de 1,95. O sea, la gente, posiblemente el bienestar económico nos hace ser islas autosuficientes. No lo sé, es una hipótesis de trabajo. De tal forma que esa relación de autoayuda, obviamente, o vecinales, sobre la cual sustentamos... Y esto tiene muchas implicaciones porque hoy más que nunca hacemos el discurso de la comunidad. Y entramos en otro tema, posiblemente, paradójicamente, la dimensión más valorada de todas, incluso más que el bienestar económico. Es impresionante, me he quedado impresionado de las altas puntuaciones que la población vasca otorga al nivel de seguridad en el que vive y al grado de satisfacción. Ya veis ahí, diríamos, básicamente se medían tres ítems. La seguridad en el medio, si la gente se sentía en su medio inmediato, se sentía... Pues eso, que sentía la sensación de inseguridad frente a robos, agresiones, una serie de... También había que esto, por agrupar, se medía también el grado de autonomía funcional, en qué medida la gente podía desenvolverse en la vida cotidiana razonablemente. Y por última parte, la calidad del medio social en el que habita, cómo la valoraba. A través de distintos indicadores ellos expresan. Esta es la puntuación media del área, ahí lo veis. Prácticamente 8,07, es impresionante. Yo no conozco en otros contextos cuando descompongamos la seguridad, no conozco paradójicamente en ningún contexto una puntuación tan alta, diríamos, en el indicador de seguridad percibida. Y esto tiene muchos efectos, y no lo digo yo, lo dicen otros más importantes que yo, en ámbitos con que, diríamos, por ejemplo, en el ámbito del turismo o en el ámbito del ocio, donde la gente valora los medios sociales que visita en la medida en que se siente seguro. Bueno, pues la seguridad media, que al menos que desde el indicador, es esto. Si ya descomponemos, veis ahí que es impresionante. Prácticamente llega a 10. La seguridad frente a robos, agresiones, es la máxima puntuación de toda la escala.
¿Veis ahí que realmente la... Además, no, podríamos decir, bueno, pues en una encuesta ha tenido, pues ha habido una puntuación irregular. Es que la constancia de las puntuaciones, ¿ves? Esa curva ascendente prácticamente se mantiene desde 1999. Yo realmente es una de las cosas que más impresiona frente a determinado tipo de discursos. Si entramos ya en esta parte, en el grado de autonomía funcional, vemos, obviamente, que seguimos... Es el grado de desenvoltura de la población respecto al quehacer cotidiano. Obviamente, las puntuaciones son altas en una cierta línea descendente en la medida en que, obviamente, eso no es, diríamos, no pasa desapercibido en relación a la estructura demográfica de la población. La población envejece. Luego, lógicamente, los problemas de autonomía funcional son mayores en el conjunto. Aunque vivamos más, pero también hay un fuerte contingente en los grupos de edad superiores. Se sigue manteniendo, diríamos, una puntuación importante, pero en una situación de un relativo decrecimiento. Y por último, la calidad del medio social. La calidad del medio social, hablo de medio social, no de medio físico, también entraba, pero medio social, se preguntaba a la gente si tenía la sensación o la percepción de vivir en un entorno problemático que le impedía y cómo lo valoraba y cuál era el grado de satisfacción y de calidad. Ahí veis, normalmente, que bueno, pues obviamente, con unas pequeñas oscilaciones, obviamente, como digo, ahí la población vasca no percibe que su barrio, su zona, como algo problemático. En los últimos años la puntuación ha experimentado una cierta mejoría. Entramos en otra dimensión. No quiero... Esto es rápido, pero me parece importante. Es un grupo de ocio. Este es un grupo, es una especie de cul-de-sac, ¿no? Un grupo de ocio, tiempo libre y calidad de vida. Yo creo que este es un tema de, a veces, de difícil medición. Es un tema que plantea muchas series porque algunos tipos de indicadores pues, se prestan poco a normalizarse, pero bueno... Se trata de una dimensión que digo ahí que tiene mucho recorrido, en la que, como se comprobará, se diferencian dos tipos de situaciones. Básicamente es el ocio, como dirá la persona que luego abordará esta situación, el ocio de carácter doméstico, de carácter más pasivo, que obviamente está más presente, y aquí el otro tipo de ocio más activo, que exige un esfuerzo permanente. Ahí veis que si utilizando todos los indicadores, que son varios, diríamos, en una escala, todavía el grado de recorrido del ocio en una escala de 0 a 10 es relativamente importante. Curiosamente, no hay nada que decir en el ocio doméstico, es la puntuación. La gente pasa mucho tiempo viendo la tele, en casa, y como digo, hay las tecnologías multimedias pues han hecho maravillas. Las tecnologías multimedias han permitido todavía hacer de este ocio un tanto pasivo, pues diríamos un elemento que ocupa mucha parte del tiempo libre. Si entramos ya también en la relacionabilidad vinculada pues, a salir de copas, poteo, todo esto que son las relaciones sociales de la calle, en ese que vivimos, bueno, pues evidentemente... Bueno, pues sigue una línea ascendente, aunque realmente vea, estamos en puntuaciones mucho más modestas. Estamos en puntuaciones todavía con una cierta oscilación, pero todavía realmente es una práctica que muchas veces, bueno, pues, y sobre todo está muy vinculada a los procesos de crisis, ¿no? Ya entramos en la lectura. Entramos aquí en indicadores con una cierta, diríamos, ya tienen una presencia relativamente modesta. ¿Veis ahí que no llegan al aprobado? Prácticamente hay una línea ascendente. A mí me toca presentar, si hubiéramos descompuesto esta variable, posiblemente hubiéramos encontrado que los hombres todavía leen menos que las mujeres, seguro. O sea, pero realmente veis, por término medio, diríamos la población vasca, el índice de lectura está en una situación ascendente, pero todavía, bueno, pues no es una situación obviamente óptima ni deseable. Lo mismo diríamos la actividad deportiva. Es curioso, todo el mundo hacemos deporte. Yo recuerdo cuando hice un estudio, la primera vez que vi esto, no lo vi aquí, lo vi hace muchos años, cuando hice un estudio sobre las prácticas deportivas en los polideportivos municipales y me decía el responsable del polideportivo, bueno, eso de que la gente hace deporte es mentira. Como hacen deporte determinados grupos, generalmente jóvenes, que tienen unas condiciones para ello y que vienen habitualmente, pero diríamos, este es un tema todavía en la población, como algo, diríamos, vinculado al deporte, a las prácticas de aire libre, me lo decía yo, en aquel momento no me lo creí mucho. Y es más, me decía él, si me preguntas... En los polideportivos municipales, los que hacen deporte son las mujeres frente a lo que se piensa a los hombres. Son las grandes usuarias del polideportivo. Tengo enormes problemas para llenar el deporte todas las mañanas con las mujeres y, sin embargo, veo un hombre, dos hombres, todo lo más apuntados en las listas. Digo esto un poco, no tiene nada que ver con esto, pero de alguna forma refleja esta tendencia, ¿no? De alguna forma, bueno, todo el mundo supuestamente nos gusta el deporte, hacemos deporte y es una práctica, pero todavía queda mucho recorrido por hacer. Bueno, veis ahí que es un poco... Los viajes de fin de semana, esta es una variable que plantea muchos problemas, porque hipotéticamente, ¿cuál es el grado máximo de fin de semana? Todos, es imposible. Y obviamente las puntuaciones tienen que ser, por definición, bajas. Pero es cierto que obviamente hay una cierta elevación de la curva,
diríamos, pero realmente todavía, pues bueno, la situación, esta es una realidad que obviamente además me imagino que tiene que vincular muy mucho con la situación económica, ¿no? Pero la gente manifiesta todavía una, bueno, pues a pesar de que todo el mundo se va fuera de casa todos los días, bueno, sí, pero no. Y luego, por último, tenemos aquí la asistencia a espectáculos, lo mismo. Estamos en indicadores ya de muy baja presencia. La gente, los espectáculos siguen siendo minoritarios en nuestra sociedad. La presencia en espectáculos, el ocio vinculado a espectáculos sigue siendo minoritario. Ya veis, hay una línea, hay, parece una recta de regresión lineal que prácticamente es plana y que realmente todavía estamos en puntuaciones muy bajas. Ay, perdón. Y esta es la otra gran variable del cambio, la religión. Todo el mundo habla del hecho religioso, la secularización, pero pocas veces se mide. Ahí tenéis una caída, en el 89 ya es baja, pero veis ahí que realmente es el indicador con diferencia que menos puntuación y que más ha perdido en 15 años. Lo cual quiero decir, esto viene un poco también a corroborar la constancia de las percepciones subjetivas a la hora de definir la realidad social. Decía un viejo sociólogo, Thomas, que cuando una persona define una situación como real, es real en sus consecuencias. Cuando las personas definen en sus estructuras mentales una realidad de una forma determinada, esa realidad normalmente termina comportándose de acuerdo a esa percepción inicial. Y eso condiciona luego nuestra forma de relacionarnos con la realidad. Yo creo que en el hecho religioso es claro. Y aquí entramos en uno de los temas más, posiblemente los temas, entre comillas, no sé si más polémicos o más discutibles. Había muchas preguntas sobre desplazamientos, cómo se va. Yo lo que he querido medir son dos indicadores cortitas esta dimensión. Prácticamente he utilizado los desplazamientos, la movilidad obligada por razones de trabajo, que es la principal forma, para ver un poco hasta qué punto eso de la sostenibilidad y todo ese discurso dominante es importante en nuestra sociedad, en la práctica diaria, está internalizada. Y uno no deja de sorprenderse porque realmente, como veis ahí, esta es la variable general de todo, en verde está. La movilidad entendida desde la sostenibilidad y la accesibilidad está empeorando en nuestra realidad. Y esto que dice, como lo veréis ahora a continuación, básicamente dos cosas. Primero, cada vez los desplazamientos son más largos desde el punto de vista de la distancia y obviamente exigen otro tipo de modalidades, o sea, hay que utilizar más el coche frente a los desplazamientos a pie, un transporte público de otro nivel. Y esto es una realidad que se está, diríamos, que aparece además con mucha fuerza, como lo veréis en este momento. Ahí tenéis, diríamos, que era en 1989 y que es en el 2004 el tema de la accesibilidad al trabajo. Llegábamos a un aprobado, casi un 6, hemos bajado prácticamente un punto en una escala de 1 a 10. Es importante. ¿Por qué? Pues obviamente el alejamiento del centro de trabajo del lugar de residencia exige más distancia y obviamente ha ido empeorando. Y lo mismo ya en el tema de la modalidad de transporte. Si los desplazamientos a pie eran importantes, incluso, porque no solo he puesto trabajo, pero es trabajo y estudio, están recogidas las dos, por trabajo a los centros escolares. Si la movilidad era importante en el año 89 todavía a pie y las distancias, obviamente hemos ido en una ligera, en un proceso de descenso progresivo y cada vez, y esto obviamente tiene mucho que ver con el incremento del parque motorizado, etcétera, etcétera, y en este sentido, una pérdida de calidad desde el punto de vista de la calidad de vida. Y este es... Perdón, es que no sé si me... me he pasado. Tenemos aquí, es igual. Tenemos aquí la otra dimensión, que es... Y este es un grupo ya... el grupo final, que es corresponsabilidad doméstica, participación y vida asociativa. Había que meter los indicadores en algún sitio, y ya con esto prácticamente estoy concluyendo. Y este grupo responde cosas que son muy divistas. La corresponsabilidad doméstica es una cosa, la participación política y asociativa es otra, pero había que agrupar, y ha agrupado indicadores. Y por eso digo que aunque ahí vemos que el indicador... de un suspenso no llega a un aprobado todavía ligeramente ascendente, como veremos a continuación, obviamente este indicador de esta dimensión de alguna forma está compensado por el comportamiento de los ítems que lo comprenden. Si nos fijamos en el primero, y curiosamente, este es un tema importante, a mí me parece que aquí hay un cambio y no verlo, y además, insisto, si esto fuera una encuesta de 150 personas, pues me callaría, pero una encuesta de familias de 4.000 por 4 años, que son prácticamente 16.000 familias, creo que da pie para pensar en algo serio. Y vemos ahí, se pregunta,
he puesto bajo este concepto, que no sé si está bien, corresponsabilidad doméstica, diríamos, al desempeño de los roles del hogar. ¿Y cómo han ido evolucionando el desempeño de los roles del hogar, diríamos, tal como han definido las propias familias? Es el ítem, con diferencia, que más ha subido de todos los ítems. De 5,03 se pasa a 7,33 en una escala de 0 a 10, a pesar de todas las dificultades y a pesar de todos los problemas. Es un ítem que expresa una línea claramente ascendente que, gracias a Dios, pues expresa posiblemente que vivimos en una sociedad donde la igualdad pues va adquiriendo carta de naturaleza y es cada vez más importante. Entonces, quiero decir, este es un ítem que obviamente se podía leer él solo y quizás no formaba parte de la dimensión. Si ahora entramos en la segunda parte, vemos que aquí nos encontramos con la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la dimensión participativa. Este tema tan traído, tan llevado, tan manido, donde realmente... En la dimensión participativa, este es el primero, se preguntan dos cuestiones. ¿Usted pertenece y usted trabaja en las asociaciones? Primero, si pertenece a alguna y en qué medida, como simpatizante o no. Y segundo, si trabaja, tiene algún compromiso. Estamos en una sociedad muy poco participativa frente a lo que puede parecer. E insisto, y se meten todo tipo de asociaciones. No simplemente asociaciones cívicas, de carácter de una naturaleza política, social o reivindicativa. Tanto, el nivel de pertenencia es relativamente bajo, es muy bajo. Decía un profesor mío, Juan Díez Nicolás, decía, las encuestas de valores mundiales muestran que España es el país en el que somos capaces de comprometernos con cualquier cosa y demostrar una conducta cooperativa impresionante, pero cuando miras la participación de las personas es el país más bajo de Europa en participación real. No sé si es verdad o si es mentira, pero lo cierto es que la participación no solo no llega al aprobado, sino que está en una línea claramente descendente. Y por último, y este es el último indicador, es la pertenencia. La pertenencia, obviamente, la anterior era la pertenencia, esta es la participación. Participar supone un compromiso activo mayor, que no solo pertenecer. Uno puede ser socio de, pero sin embargo no trabajar para. Quiero decir, y obviamente este muestra la misma tendencia que la anterior, solo que con puntuaciones todavía más bajas. O sea, además de que participamos poco, todavía nos implicamos mucho menos. De hecho, si os fijáis, hay de 2,64 a 2,58, el otro era 3 y pico, en el año 2004. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que todavía, esta es una dimensión que todavía, bueno, sobre la cual hay mucho discurso, pero sobre la cual la implicación efectiva es. Bien, esta no os voy a, quiero dejar paso a la siguiente ponente. En definitiva, la pregunta es, ¿es buena, es mala la calidad de vida? Pues es compleja y evidentemente yo creo, lo que sí lo expresa, diríamos, las encuestas de condiciones de vida, es que se ha producido un cambio importante en los 15 últimos años y además, y en segundo lugar, insisto, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que, vuelvo a decir lo mismo que decía al principio, los indicadores de percepción subjetiva, a pesar de esa aparente fragilidad, que forman parte de las creencias, de alguna forma terminan construyendo realidad y son, al final, tienen un grado de constancia a lo largo del tiempo, que a mí sí me parece que en este sentido la encuesta de condiciones de vida hechas por el Eustat me parece absolutamente una aportación indudable, que de otra forma, en un ámbito que no son los indicadores objetivos, no estamos hablando de demografía, no estamos hablando de tasas de morbilidad, no estamos hablando de tasas de... sino en un ámbito que son, diríamos, las creencias, los valores, los comportamientos, me parece absolutamente insustituible. Bueno, pues es que ricasco tenorí. Muchas gracias. Estos son los inconvenientes del directo. Yo me voy a sentar aquí, ¿eh? Sí, aquí, pues vale. Vale.
Bueno, Egunon, buenos días. Como os ha comentado John, ahora, a partir de este momento, cada una de las personas que hemos participado en la investigación, pues iremos compartiendo con vosotros y con vosotras los resultados de cada una de las partes en las que se ha compuesto la investigación o el análisis completo. En este caso, a mí, por ejemplo, como veis, me ha correspondido analizar el entorno físico y social. ¿Cuál ha sido la evolución de ese entorno a lo largo de estos 15 años? Y me he querido también, de alguna manera, analizar algunos factores o algunos elementos, algunos datos que nos pueden permitir, de alguna manera, hacer previsiones sobre hacia dónde van nuestros entornos físicos y sociales. Antes de empezar, quería comentar lo mismo que ha comentado John antes, de alguna manera, la importancia de la construcción social, ¿no? Como decía, esta encuesta es lo que la población nos dice acerca de sus condiciones de vida y esas percepciones construyen realidades. Pues lo mismo pasa con el entorno físico. De alguna manera, es cierto que nuestros pueblos y ciudades, como decía Mitscherlin, están hechas de una materia dura que, de alguna manera, troquela, como dice, nuestra vida. Pero nosotros también sobre esa materia construimos nuestra vida, es decir, que de alguna manera mientras ese espacio nos modela, nosotros también lo vamos modelando, es decir, es como una especie de relación y yo creo que esa idea es importante tenerla presente a lo largo de todo el análisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera los espacios también favorecen determinadas relaciones, es decir, los espacios favorecen determinadas actividades. No es lo mismo una relación social en un pueblo pequeño que en una ciudad grande, es decir, los espacios que de alguna forma ese centro urbano permiten o el pueblo permiten son diferentes y por lo tanto esas relaciones, esas actividades también son distintas. Creo que esta idea es importante tenerla presente a lo largo del análisis. En relación a lo que es el entorno físico y social, voy a comenzar con el análisis de lo que es el entorno físico. En ese entorno físico podríamos decir que hay dos ámbitos, un entorno físico privado y un entorno físico público. Es decir, nuestros entornos se construyen desde esos dos ámbitos, es decir, el nuestro propio, el privado, el más cercano y después ese entorno público que construimos también con los demás. Esa relación entre el entorno público y el entorno privado, de alguna manera, nos tiene que hacer pensar sobre los modelos de ciudades que tenemos. Es decir, se ha hablado mucho de cuál es el modelo de ciudad adecuado y está claro que, de alguna manera, estos criterios deben estar presentes. Es decir, por un lado, debe ser una ciudad que permita la vida comunitaria, pero también la libertad individual. Es decir, que sea un entorno que fuerce la vida social, pero que a la vez también garantice la intimidad. Eso sería, de alguna manera, el desideratum, ¿no? Es decir, lo que queremos lograr. Vamos a ver ahora, a través de estos datos que hemos ido analizando, hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde se dirigen nuestras ciudades. Por lo tanto, de esa relación entre el entorno privado y el entorno público surge, de alguna manera, el debate entre los dos modelos de ciudades. Daros cuenta que esto, de alguna manera, son modelos ideales y que la realidad, de alguna manera, pivota entre uno y otro, pero es lo que nos ayuda, de alguna manera, a interpretar y a dar sentido a los datos que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ahí está, de alguna manera, nuestra interrogante, ¿no?, a lo largo de esta presentación. ¿Hacia dónde? ¿Somos más ciudad doméstica? ¿Somos más ciudad pública? Vamos a conocer ahora un poco de una manera somera cuáles son las características de cada una de estos tipos de ciudades. Por un lado, tendríamos la ciudad pública en la que las relaciones sociales se desarrollan en los espacios públicos. Es decir, es una ciudad que de alguna manera favorece las relaciones, pero en lo público, en el exterior. Por otro lado, sin embargo, la ciudad doméstica también favorece relaciones sociales, pero en espacios privados. Por otro lado, la ciudad pública se caracteriza porque es compacta, diversificada. ¿Eso qué significa? Que en sus espacios hay muchas actividades. Es decir, hay actividades de ocio, hay actividades comerciales. Es decir, son esas calles
calles donde hay comercio, donde hay intercambio productivo también. Es decir, en la misma ciudad se desarrollan muchas actividades. Por otro lado, sin embargo, ¿cómo es la ciudad doméstica? Pues es de alguna manera difusa y segregada. Es decir, es el modelo en el que la residencia está por un lado, la actividad comercial por otro, las empresas por otro. ¿Qué otras características también tienen y que son importantes y que debemos tener presentes? Por un lado, la ciudad pública, de alguna manera, se construye en esa ciudad una casa para hacer hogar, en la ciudad doméstica, mientras que en la ciudad pública se construye una casa para salir de ella. Ortega y Gasset decía que uno construye una casa para hacer un hogar, y funda una ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la casa. De alguna manera, esa sería la relación, en este caso, entre la ciudad doméstica y la ciudad pública, ¿no? La ciudad pública, por supuesto, que construye hogares, pero son hogares, podríamos decir, hacia afuera. Sin embargo, en la ciudad doméstica hay hogares también, pero son hogares hacia adentro. Bien, ¿qué otras características importantes? Por un lado, la ciudad pública es de alguna manera locuaz, dinámica, pero por otro lado también tiene su parte negativa, es sucia, despiadada, solitaria. ¿Cómo es la ciudad doméstica? Es lenta, es silenciosa, callada, pero por otro lado también es limpia, acogedora, solidaria. Como os digo, son características ideales que nos ayudan de alguna manera a situar los modelos. La realidad ya sabemos que se une, pero eso, como os digo, nos servirá más adelante para entender mejor el análisis. Bien, ¿hacia dónde van nuestras ciudades? Es decir, ¿son más ciudad doméstica, son más ciudad pública, están en un término medio? ¿Cuáles son las características que a lo largo de estos 15 años, de alguna manera, con esa evolución, han ido forjando el tipo de ciudades o de entornos físicos en los que vivimos? Bien, para ver eso, o sea, para poder, de alguna manera, establecer cuáles son las características que nos van a decir hacia dónde van a ir esas ciudades, vamos a empezar con el entorno físico privado. Es decir, vamos a ver cómo es ese entorno físico privado, qué características tiene y si esas características nos dicen si nuestra ciudad va a ser más pública o más privada. Bien, el entorno físico privado, una de los lugares fundamentales es el hogar. Bien, el hogar, ¿cómo de alguna manera podemos definir el hogar o analizar objetivamente el hogar para que nos diga si es de hacia adentro o hacia afuera? Pues bien, hay dos criterios o bueno, dos variables, podríamos decir, importantes. Uno es el bienestar material, es decir, el hogar. Es verdad que un hogar no son sillones cómodos, muchos metros cuadrados, es lo que la vinculación que las personas hacen con respecto a esos objetos. Pero lo cierto también es que un cierto bienestar material hace que el hogar sea más fácil vincularse a su interior. Y dentro de ese bienestar material, ¿qué dos variables o subvariables podríamos tener en cuenta? Pues por un lado el tamaño y por otro lado los equipamientos que tiene ese hogar. O sea, de alguna forma esas dos variables nos pueden definir muy bien cómo es nuestro hogar. Y por otro lado, otra variable importante es la constancia en la vivencia. ¿Eso qué significa? Significa la cantidad de tiempo que nosotros vamos a residir en ese hogar. Un tiempo que nos va a permitir, como decíamos, esa vinculación subjetiva a los objetos y que nos va, de alguna manera, crear esa sensación de hogar y que si es el hogar, por ejemplo, de los padres y ha sido un lugar agradable, querremos volver a crear nuestro propio hogar en otro lugar. Y esa constancia de la vivencia creemos y a través de los datos que lo establece la tenencia, es decir, si es una propiedad, está claro que si tienes una casa en propiedad vivirás más años, sobre todo porque pagar la hipoteca y sobre todo ahora pues va a costar unos cuantos años. El alquiler de alguna manera hace que nuestra residencia sea más transitoria, ¿no? Nos permite cambiar con más facilidad. Vamos a ver ahora ya los datos que aparecen. Bueno, como veis hay, los datos son a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi y esa es la distribución de las viviendas familiares en relación a los metros cuadrados. Por lo tanto, vemos claramente que las viviendas, sobre todo
ahí estaría. El porcentaje se centra fundamentalmente, o se concentra fundamentalmente en viviendas de 60 a 100 metros cuadrados, bueno, que es una... bueno, pues un dato interesante. Vemos también que de 80 a 100 metros cuadrados, pues bueno, es un reparto más o menos similar. Por lo tanto, bueno, pues es un tamaño medio, podríamos decir. Con este tamaño medio, de alguna forma, vamos a utilizar una medida que nos puede dar igual una idea más clara sobre el tamaño de esas viviendas, ¿no? Es utilizar 80 metros cuadrados como, de alguna manera, el criterio. ¿Por qué 80 metros cuadrados? Porque en relación a las viviendas de protección oficial suele ser el tamaño más general utilizado para la construcción de ese tipo de viviendas. De hecho, la normativa establece que a partir de 90 va a haber muchas menos viviendas y que ninguna podrá ser mayor de 120 metros cuadrados. Por lo tanto, 80 metros cuadrados puede ser un buen criterio para ver cómo es el reparto. Y vemos de alguna manera que a lo largo de los años ha ido de alguna forma aumentando aquellas viviendas que son de menos de 80 metros cuadrados. Es decir, en el 89 era mayor, bajó hacia el 99, pero después ha habido un repunte importante en el año 2004. ¿Cuál podría ser la explicación de esta situación? Por supuesto, lo que comentábamos de las viviendas de protección oficial, pero también la idea de que en ese periodo ha habido una bonanza económica, lo que comentábamos, que ha permitido a muchos jóvenes de alguna forma salir del ámbito del hogar y animarse ya sea a comprar o a alquilar una vivienda. De hecho, también en la misma sociedad, de alguna forma, ha habido una tendencia a animar a la independencia de los jóvenes. Más adelante vamos a unir estos datos a la tenencia de la vivienda. Ya veremos cómo la edad introduce una variable muy importante en relación a la tenencia, que nos explica además el porqué de este aumento de las viviendas de menos de 80 metros cuadrados. Bien, después está, como decíamos, esa es lo que hablábamos del bienestar material, el tamaño de la vivienda. Podemos decir que es un tamaño medio que permite de alguna manera el crear un hogar con un determinado bienestar. Y después están los equipamientos. Los equipamientos, podríamos decir, de primera o segunda generación, es decir, equipamientos básicos. Como veis, a lo largo de todo estos 15, de este periodo de tiempo, han ido aumentando todos esos equipamientos, es decir, las viviendas se han ido equipando cada vez mejor. Es decir, además de lo que serían los básicos, que como vemos también aumentan hasta llegar prácticamente al 100%, pues el lavavajillas, el horno, el microondas, que podríamos decir que son ya equipamientos de segunda generación, vemos también que han aumentado considerablemente, a excepción del lavavajillas, que hay que mejorar, que dejar de fregar y mejorar. Yo reconozco que también soy de la vieja escuela y todavía no tengo lavavajillas, pero bueno. Vamos a ver ahora el otro criterio que hablábamos de la constancia en la vivencia, ¿no? Y por lo tanto la tenencia, la propiedad. Vamos a ver si los datos también ponen en evidencia lo que siempre se ha dicho de este país, es decir, que es un país de propietarios de viviendas. Y lo cierto es que los datos son incuestionables. Es decir, si vemos ahí la propiedad pagada y la propiedad a plazos, reúnen prácticamente casi el 90%. Es decir, por lo tanto, esa es la opción. Si además eso lo comparamos con el porcentaje de propiedad en Europa, que es el 61%, es a nivel de toda la Comunidad Europea, lo cierto es que la diferencia es bastante importante, es decir, de casi del 90 al 61% es una diferencia importante que nos permite decir que sí es cierto que este es un país de propietarios de viviendas. Pero si introducimos la variable edad, ese porcentaje varía mucho y de ahí nos explica también lo que comentábamos de ese aumento de esas viviendas de menos de 80 metros cuadrados. Si veis ahí los datos, tenemos que el total de viviendas familiares en propiedad, veis que ha ido aumentando además a lo largo de estos años,
son del 86, 89%, 89-92%. Ahora, si lo comparamos con las viviendas familiares de propiedad de personas menores de 30 años, ahí sí que cambia. Hay una diferencia muy importante. Tan importante que, de hecho, el comportamiento de los menores de 30 años en relación a la tenencia, a la propiedad de la casa, ya se está asemejando, ya se está apareciendo, ya casi es prácticamente igual que la tendencia de la media europea, que es un 61%. Por lo tanto, aquí podemos ya estar, de alguna manera, viendo una posible tendencia cara al futuro, que es el ir de alguna manera abandonando la propiedad de la vivienda como un comportamiento social. Bien, después, por otro lado también, vamos a ir viendo en relación a las personas menores de 30 años cuáles han sido cómo es ese comportamiento, es decir, qué les caracteriza fundamentalmente, viendo además que es un grupo importante que establece tendencias diferenciadoras, ¿no? Vemos ahí que en las viviendas familiares con persona de referencia de menor de 30 años se compara con viviendas familiares con personas de referencia mayor de 30 años en relación a la propiedad a plazos, es decir, a lo que es el pago a través de las hipotecas. Vemos que los menores de 30 años han aumentado claramente y en relación a los de mayores de 30 años el pagar su vivienda a plazos. Es decir, que ese grupo de personas se han lanzado de alguna manera a tener una vivienda. Es decir, ha habido en este periodo, que creo que es un fenómeno muy importante, un proceso de independencia de los hogares familiares. Eso que hablábamos, que se ha hecho tantos chistes y tantas viñetas en relación al hijo que casi tiene 40 años, a la hija y se está todavía en casa, pues bueno, vemos que a lo largo de estos años, es cierto que la bonanza económica lo ha permitido, ha ido cambiando esa tendencia. Es decir, los jóvenes menores de 30 años han hecho la apuesta, lo han intentado, o al menos se ve que tiene una tendencia a ir abandonando lo que es la vivienda familiar. Después, también, si vemos en relación a las viviendas de alquiler, también vemos que hay ese grupo de jóvenes que están marcando tendencias y que la vivienda en alquiler poco a poco también está entrando como modo de vida o modo de crear un hogar diferente a lo que sería la propiedad. Como veis, hombre, no es un porcentaje que haya variado mucho, pero lo cierto es que su aumento es constante. Es decir, y esas tendencias sociológicamente son importantes. Es decir, como veis, ha ido desde 25,2 continua a 25,7, continuamente habiendo un aumento en el alquiler de viviendas en personas menores de 30 años. Bien, esto es lo que se referiría de alguna manera a lo que es el entorno físico privado. Hay otra cuestión en relación a ese entorno físico privado que es importante, y es que cómo ese entorno físico privado se hace real a través de los estilos de vida, ¿no? Es decir, y el estilo de vida podemos definirlo de alguna manera como comportamientos que se hacen visibles a través de rasgos exteriores, ¿no? Es decir, que esos estilos de vida son conductas que las personas van adoptando, pero que esos comportamientos reflejan cuáles serían sus planes vitales y cómo ven esas personas el mundo. Bien, en relación a los estilos de vida tendríamos tres también criterios importantes. Por un lado, la tenencia de la vivienda secundaria, el tipo de vivienda, es decir, si es unifamiliar, un piso, una casa aislada, y por otro lado, el tipo de equipamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos tratando de ver aquí? Por un lado, hemos visto objetivamente cómo es el espacio físico privado. Vamos a ver si ese espacio físico privado ha creado también estilos de vida. Es decir, lo que muchas veces hablamos de ese cambio en las ciudades de hacia el volver de alguna manera a zonas más rurales, el construir las casas adosadas, o sea, es decir, es como esa recuperación que parece de alguna manera percibirse dentro de las ciudades un cambio, es decir, abandonar el centro de la ciudad para irse al exterior. Este estilo de vida puede darnos idea acerca de eso, es decir, ese hogar privado, ¿dónde se está situando?
Bueno, vemos aquí cuál es el tipo de vivienda. Y está claro que el tipo de vivienda por excelencia y a lo largo de todos estos años y en aumento es el piso en un edificio regular. Es decir, en este caso no se aprecia, o sea, ha habido aumentos de, por ejemplo, pisos aislados, la idea de vivir en una urbanización, las casas aisladas, o sea, las casas unifamiliares, pero son unas tendencias en aumento, eso es cierto, pero muy pequeñas. Sigue siendo el piso dentro de la ciudad, del barrio, el que prevalece. De la misma manera que en las otras variables introdujimos la edad y vimos cómo eso cambiaba, en este caso creía que era importante también encontrar otra variable que de alguna manera nos hiciera descubrir esa realidad que vemos, porque sí es cierto que percibimos y vemos de alguna manera un desplazamiento de al menos parte de la población a unos núcleos. Pero ¿dónde encontrar? O sea, ¿cómo de alguna manera justificar eso? Pues bien, la variable clave en este caso para encontrar ese desplazamiento son cómo se distribuyen en los municipios los tipos de vivienda. Es decir, y haciendo una clasificación sencilla para verlo con claridad entre casas unifamiliares, es decir, la idea de esa casa adosada, una casa pequeña, frente al piso, como vemos en las poblaciones menores de 5.000 habitantes, es ahí donde se han ido concentrando esas formas de vida, esos estilos de vida. Se ve claramente que en el resto de las ciudades, o sea, de las poblaciones, claramente también en las poblaciones de más de 50.000 habitantes no hay espacio para crear o menos espacio para crear ese tipo de viviendas. Vemos que el piso va aumentando, va ganando espacio, pero como veis, esa tendencia o esa realidad que hemos ido observando se aprecia claramente en las casas, en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, con ese 39%. El salto es realmente muy grande, del 11,9% a un 39,8%. Bien, teniendo en cuenta esto qué nos quiere decir ese salto, si lo hacemos una interpretación, realmente nos va a hablar de una tendencia, que sería, si tenemos en cuenta que el 74,5% de los municipios en la Comunidad Autónoma Vasca tiene una población inferior a 5.000 habitantes, que en el 2004 prácticamente el 45% de las familias de esos municipios ocupaban viviendas unifamiliares, que la mayor parte procede de otros municipios, suponemos urbanos, porque ese cambio en solamente 5 años no es imposible que se haya generado en el propio municipio, ha tenido que ser consecuencia de la llegada de otras personas de otros municipios, y que además nuestro territorio es muy pequeño. Porque hay que darse cuenta que esas poblaciones pequeñas significa que van a estar más segregadas que una población grande. Es decir, en esos municipios no están todos los equipamientos, es decir, el comercio es mucho más pequeño, el trabajo también va a estar lejos porque ha habido un desplazamiento. Eso quiere decir que, de alguna manera, de continuar esa tendencia que estamos viendo, tal vez estemos empezando a ver las primeras síntomas, podríamos decir, de un cambio o de una aparición de lo que, o una preponderancia en determinados territorios de lo que llamamos ciudad doméstica. Este podría ser el primer, de alguna manera, índice o síntoma de que esto también está cambiando. Bueno. Ahora, en relación a los estilos de vida, bueno, teníamos otro criterio importante, que era el de la segunda vivienda. Aunque la segunda vivienda siempre ha sido un sueño para muchas familias, está claro que para muchas sigue siendo un sueño y que la mayor parte de la población no cuenta con una segunda vivienda, aunque bueno, el porcentaje de 21,4%, como vemos también, es un sueño que se ha tratado de ir cumpliendo a lo largo de estos 15 años, porque como decíamos, también va en aumento ese porcentaje.
Y después, en relación a los tipos de equipamientos, también es lo que comentaba John, el salto de alguna manera digital ha sido sumamente importante. Ahí vemos cómo a lo largo de este de estos años los equipamientos electrónicos o los equipamientos informáticos, bueno, están presentes en la vida. Por lo tanto, en el hogar ya tenemos equipamientos de primera generación, de segunda, ya podemos hablar incluso de tercera generación. Y aunque el dato no está aquí, era una cuestión importante introducir la variable de territorio. Es decir, podría pasar que según en qué comarcas estos equipamientos no aparecen, pero sin embargo no es así. Es decir, están muy bien distribuidos. Es decir, de alguna forma también las políticas de introducir en los hogares internet, de ayuda a la compra de ordenadores, se han dado sus frutos. Vale, después tenemos por otro lado el entorno físico público, que de alguna manera supone la accesibilidad y cantidad de servicios y equipamientos. Hemos visto cómo es el entorno privado, que de alguna manera tiene una garantía de calidad en relación a tanto los equipamientos como a los tipos de vivienda. Vamos a ver un poco cómo es ese entorno físico público. Se referiría a lo que serían las... pues bueno, los equipamientos comerciales, hoteleros, educativos, deportivos, de transporte. Y aquí ya para finalizar, vamos a ver cuáles han sido las tendencias en relación a esos equipamientos, ¿no? Es decir, cómo en nuestras ciudades han ido desarrollando esos equipamientos y son accesibles, podemos llegar a ellos fácilmente. Hay tres realidades que yo creo que es importante tener en cuenta. Una de ellas, que esos equipamientos han ido mejorando en los municipios mayores de 5.000 habitantes y que, sin embargo, en los municipios menores de 5.000 habitantes, los últimos años, esos equipamientos han descendido de manera brusca. Es lógico también, vimos que el incremento de población en 5 años pasaba de 11% de alguna manera de viviendas unifamiliares a casi el 39%, casi el 40%. Claro, dar equipamientos a toda esa población que ha llegado de repente a esos municipios es sumamente complicada y eso se refleja en los 5 últimos años. También es verdad que lo que se habla de la desaparición del pequeño comercio, pues no es real. No es real en las ciudades, en los municipios mayores de 5.000 habitantes, e incluso en los de mayores de 50.000 habitantes. Los datos así lo ponen en evidencia. Y, sin embargo, esa realidad es mucho más intensa en los municipios menores de 5.000 habitantes. Es decir, ahí sí que, de alguna forma, ese pequeño comercio ha ido desapareciendo en función, tal vez, de un comercio mayor, es decir, porque esas viviendas unifamiliares se han colocado en municipios pequeños, pero en los que se han construido grandes centros comerciales que abastecen a ese municipio, pero también a otros municipios. Daros cuenta que nuestro territorio es muy pequeño, por lo tanto, ese municipio pequeño está cerca de un gran centro comercial, pero también lo está un municipio mayor. Y por último, vemos también que en los últimos 5 años esos municipios, como os digo, han reducido ese volumen de equipamientos en los dos sentidos, tanto en lo que es la cantidad de equipamientos como el acceso a esos equipamientos. Es decir, esa idea de que en esos municipios pequeños podemos ir andando a los comercios, los datos desde luego no lo ponen así en evidencia. Y bueno, ya para concluir, de alguna manera, bueno, con todos estos datos, igual con toda esta información, de alguna manera, lo que quería expresar, y creo que si después lo vais pensando detenidamente, ahora ha sido demasiada información, creo que por ahora el premio se lo lleva a la ciudad pública. Es decir, en relación a los datos, son todavía las ciudades grandes en las que tienen equipamientos, donde están la mayor parte de los hogares, donde ese hogar además tiene buenos equipamientos, tiene buen tamaño, es decir. Pero lo cierto es que vemos tendencias que pueden de alguna manera estar dándonos claves sobre el cambio o al menos la creación de una ciudad doméstica en determinadas partes de nuestro territorio. Y ya está. Gracias. Bueno, dar las gracias a John y a Arantxa, porque se han ajustado muy bien al tiempo disponible.
Y bueno, y tras esta un poco panorámica general y visión general que nos ha dado John y la reflexión sobre el entorno físico y social y sobre los modelos de ciudad y su plasmación en nuestra realidad, en la realidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tenemos, yo creo que no mucho tiempo, pero unos 5 minutos para poder plantear alguna pregunta, si lo creéis oportuno, a cualquiera de los dos. Ya veo que no os animáis demasiado. Bueno, yo voy a plantearle una pregunta un poco a John. No sé si será muy fácil su contestación. Bueno, ahí va un poco la pregunta. Después del análisis de todos estos indicadores, de todas estas dimensiones que tú nos has estado comentando, ¿podemos llegar a una conclusión de conjunto? Es decir, ¿qué tipo de sociedad tenemos hoy en día en función de este análisis? ¿Y cuáles son los aspectos que consideras para ti preocupantes? ¿Hacia qué sociedad vamos? ¿Seguimos el patrón de otros países en la evolución? La pregunta del millón. Yo creo que vamos a una sociedad cada vez más diferenciada socialmente. Creo que vamos a una sociedad cada vez más diferenciada donde creo realmente que no nos diferenciamos excesivamente en una serie de patrones. En los patrones de consumo, obviamente, seguimos los modelos de una sociedad desarrollada. Yo creo que no se puede discutir alguna serie de cuestiones. Pero esa, diríamos, en ese tema yo no le daría más. Y creo que, bueno, evidentemente los patrones de consumo van al pairo y la gente lo vive con un cierto nivel de desfase, pero lo vive al pairo un poco de la propia evolución de los acontecimientos, sobre todo de carácter económico. Tenemos algunas peculiaridades, si vale la cuestión. Los ha mencionado Arantxa. Y yo lo expreso de otra forma, pero creo que es la misma idea. Primero, tenemos una peculiaridad de que vivimos en una sociedad quizás, primero pequeña, donde realmente no tiene distancias y donde realmente, diríamos, es una sociedad en la cual, diríamos, el espacio es un factor condicionador muy importante en todos los órdenes de la existencia. Y este factor de condicionador, incluso, y luego es una sociedad, yo digo, lo digo en el buen sentido de la palabra, pero lo digo, es una sociedad donde las cosas se viven con un grado de muy sentidamente, por decirlo de alguna forma. Es decir, aquí valores, por ejemplo, como la radicación, hoy se hace el discurso de la globalidad. Claro, cuando yo miraba a mí no me tocaba, pero como me tocaba mirar muchos indicadores, y cuando, a pesar de todo lo que he dicho, te encuentras con que casi el 60% de la población prácticamente vive a una distancia menor de 30 minutos del lugar de trabajo, esto en una gran metrópoli es impensable. En una gran ciudad de 6, 7 millones de habitantes es impensable. Pero además no solo eso, sino que además vivimos en una sociedad donde valoramos seriamente el valor de la radicación. Decía Luis Mumford que la humanidad se mueve entre dos principios, entre la movilidad y la radicación. Nosotros valoramos la radicación. Y hoy, es más, y no vamos a entrar, hay un tema que va a tocar Arantxa, además, adecuadamente, sobre todo con los pequeños o grandes municipios. Hoy planificar, por ejemplo, una política de vivienda es tener en cuenta los valores de las personas. ¿Y cuáles son los valores de la persona? Mira, mire usted, que yo nací en este pueblo y me quiero morir en este pueblo. Estoy exagerando. Donde es verdad que hablamos de la globalización y de la movilidad y se nos llena, pero que al final construimos la vida en unos contextos muy concretos en los cuales los defendemos a machamartillo. Y en eso la sociedad vasca no es la sociedad nórdica, ni la sociedad norteamericana, donde, bueno, pues la tasa de movilidad, donde las mudanzas es uno de los negocios más lucrativos, porque la movilidad es un factor estructural. Entonces, quiero decir, yo sí creo que hay una serie de particularidades en ese tema que nos, ahora, yo realmente, es una sociedad compleja y cada vez va. Y luego, como he dicho, para mí el otro vector es la privatización de los modos de vida. Privatización que, como ha dicho Arantxa también, combina con un cierto nivel de sociabilidad y de comunitariedad, hasta un punto determinado, siempre que no me toquen ciertas cosas. O sea, esa necesidad, esa comunidad donde de alguna forma mi vida es una especie de libro abierto, donde el control público de mis actos está, eso hoy no lo aceptamos, como un mecanismo, diríamos, de ese proceso de individualización creciente. Esta es mi opinión. Y yo sí creo que realmente hay, lo cual no quiere decir que al mismo tiempo renuncias a la comunitariedad. Mantienes un cierto grado de sociabilidad, pero siempre defendiendo unos modelos, diríamos, muy privativos en el sentido de donde uno defiende un proyecto de vida individual. Y donde hay otro elemento, y termino con esta chapa, otro elemento. Hoy los marcos de referencia por los cuales la gente construye su realidad no están circunscritos a espacios inmediatos. O sea, yo no construyo mi... Es verdad que decimos en el lenguaje popular, dime de dónde vives y te diré quién eres.
Cuidado, cuidado. O sea, dime dónde hoy la capacidad de construir, de construir la personalidad sobre marcos de combinatorios, por decirlo de alguna forma. Yo construyo mi personalidad en esta zona, pero al mismo tiempo tengo marcos de referencia muy lejanos. Televisión, con un cierto nivel de movilidad, que parece contradictorio con lo que he dicho anteriormente, pero se combina estas construcciones, diríamos que son eso. Y eso tiene mucho que ver con la complejidad, que a mí me parece que es un elemento inherente del modelo actual. No lo sé. Eso son, por supuesto me equivocaré en todo, pero son mis impresiones de esta historia. No sé si queréis hacer algún comentario. Yo, por estirar un poco y por también comentarle a Arantxa, quería, bueno, yo estaba un poco esperando al final de su intervención, ¿no?, aunque ya se veía un poco por los datos, para ver qué conclusión llegábamos en relación al tema de ciudad pública, ciudad doméstica, ¿no? Ella ha apuntado al final como conclusión que parece que hay una ligera, pequeña tendencia, quizás para ciertos municipios, o que ciertos municipios se configuran quizás como más como una ciudad doméstica que una ciudad pública, ¿no?, y que eso ha aumentado a lo largo de estos últimos 15 años. ¿Tú crees que eso es sostenible? Quiero decir, también se habla un poco mucho sobre la sostenibilidad de las ciudades. ¿Es sostenible ese modelo? Ese modelo, quizás una pregunta complicada, saber hacia dónde va a ir todo, ¿no? Pero en el futuro, ¿crees que se va a seguir extendiendo el modelo de ciudad doméstica? No sé, las casas unifamiliares, parece que es como un sueño también de casi todos, ¿no? ¿O por dónde vamos a ir? O también se habla mucho de la sostenibilidad, de que eso es un modelo insostenible desde un punto de vista medioambiental, etcétera. Quizá eso se ha parado, ha sido una tendencia de los últimos años, pero que ya está. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hombre, yo creo que todavía va a seguir aumentando. O sea, es decir, en relación a lo que ha pasado en Europa, nosotros hemos ido como hacia la ciudad, ellos hace tiempo que volvieron hacia el pueblo de alguna manera y nosotros ahora estamos regresando otra vez y llegará, yo creo que un porcentaje tope de alguna manera en el que habrá una parte del territorio en el que la ciudad doméstica sea prevaleciente. Pero es un modelo... Un modelo quizá en cuestión, ¿no? Quiero decir que es un modelo que últimamente también se cuestiona, a pesar de que otros países han ido o han tenido ese modelo, quizá ahora se cuestiona más que nunca, ¿no?, la viabilidad de ese modelo de extensión horizontal, digámoslo así, sobre si eso es sostenible un poco desde lo que pasa es que como en todo, y es un poco a base que haces patria, la idea de la difusión o de la ciudad difusa en Euskadi es diferente que en otros lugares. Es lo que decía John. El suelo o el espacio marca mucho eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la ciudad doméstica, de alguna manera, en lo que se basa de alguna manera, es en el espacio privado como centro de toda la vida. Entonces, si es cierto que no puede ser sostenible esas construcciones unifamiliares, pero también es verdad que hay, dentro de esos propios pueblos, hay casas que ya existen y que se pueden empezar a recuperar. Esa es otra tendencia también que puede construir ciudad doméstica. Es decir, los ayuntamientos, me extrañaría que de alguna manera pararan la construcción, pero en caso de que ese debate llegara y que los ayuntamientos empezaran a reducir eso, hay también las propias casas, la recuperación de las casas también es un fenómeno que veremos dentro de pocos años, que está ocurriendo a nivel europeo y que aquí todavía ha empezado, pero muy tímidamente. Por ejemplo, sí está ocurriendo en zonas como Madrid, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, lo que es la recuperación de, no la nueva construcción, sino la recuperación de entornos. O sea, creando ese entorno privado, incluso con esa idea de la vuelta a esa naturaleza y además, pero con todas las comodidades. Eso, por ejemplo, aquí todavía no, como fenómeno de volumen, de alguna manera, que está ocurriendo en otras comunidades. Yo creo que la ciudad doméstica aumentará, sí que va a aumentar. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más que hacer, lo dejamos aquí. La verdad es que, bueno, normalmente solemos tener un cuarto de hora. Yo rogaría que en 10 minutos máximo podríamos volver para poder cumplir el horario previsto. Gracias.